El Señor es fuerza para su pueblo, apoyo y salvación para su ungido, el Mesías. Salva a tu pueblo y bendice tu heredad. Sé su pastor, llévalos siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Acerquémonos a Jesús resucitado que está en medio de nosotros, cumpliendo su promesa: donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Está en su palabra, en el sacramento de la Eucaristía, está también el sacramento del humano. Hermano, pidamos pues al Señor perdón por nuestros pecados, faltas de caridad. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, fuerza de los que en ti esperan, escucha nuestras súplicas, y pues que el hombre es frágil y sin ti nada puede, concédenos, por la intercesión de la Virgen María, la ayuda de tu gracia para guardar tus mandamientos y agradarte con nuestras acciones y deseos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ¿hay que gloriarse? Sé que no está bien, pero paso a las prisiones y tribulaciones del Señor. Yo sé de un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo o, no, o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, y sé que ese hombre, si en el cuerpo o sin el cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que un hombre no es capaz de repetir. De alguien así podía gloriarme, pero, por lo que a mí respecta, solo me gloriaré de mis debilidades. Aunque, si quisiera gloriarme, no me comportaría como un necio, diría la pura verdad, pero lo dejo para que nadie me considere superior a lo que ve o oye de mí. Por la grandeza de las revelaciones y para que no me engría, se me ha dado una espina en la carne, un emisario de Satanás, que me abofetea para que no me engría. Por ello, tres veces le he pedido al Señor que me lo apartase de mí y me ha respondido: te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. Así que muy a gusto me glorío de mis debilidades, para que resida en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de las debilidades, los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios. Gustad y ved qué bueno es el Señor. El ángel del Señor acampa en torno a quien los temen y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Todos sus santos temed al Señor, porque nada les falta a los que lo temen. Los ricos empobrecen y pasan hambre, los que buscan al Señor no carecen de nada. Gustad y ved qué bueno es el Señor.
Venid, hijos, escuchadme, os instruiré en el temor del Señor. ¿Hay alguien que ame la vida y desee días de prosperidad? Gustad y ved qué bueno es el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: nadie puede servir a dos señores, porque despreciará a uno y amará al otro, o al contrario, se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Por eso os digo, no estéis agobiados por vuestra vida pensando qué vais a comer, ni por vuestro cuerpo pensando con qué os vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento, y el cuerpo que el vestido? Mirad los pájaros del cielo, no siembran, ni siegan, ni almacenan, y sin embargo vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del campo, ni trabajan ni hilan. Y os digo que ni Salomón, en todo su fasto, estaba vestido como uno de ellos. Pues si a la hierba que hoy está en el campo y mañana se arroja al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, gente de poca fe? No andéis agobiados pensando qué vais a comer o qué vais a beber o con qué os vais a vestir. Los paganos se afanan por esas cosas. Ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia, y todo esto se os dará por añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el mañana traerá su propio agobio. A cada día le basta su desgracia. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Estamos delante del Evangelio. Para mí, el más profundo que Dios nos da sobre su providencia, sobre la confianza que deberíamos tener en nuestro Dios de amor. No deberíamos estar preocupados demasiado por estas cosas de aquí, ¿no? Por el dinero, por la comida, por el vestido, por un montón de otras cosas materiales, porque servimos a Dios y no al dinero, a mamona, no a estas cosas de aquí, del mundo. Deberíamos ser más de Dios que del mundo, más de Dios que del mundo, sabiendo que Él está preocupado para darnos todo eso que necesitamos para nuestra vida de santidad. Basta mirar ejemplo de tantos santos, empezando por quien escribe la primera lectura de hoy, Carta a los Corintios, San Pablo, ¿no? Ayer decía que en medio de tantas aventuras y desgracias de su vida, cuando tres veces naufragado, pasó día y noche en el mar, él lleno del Espíritu Santo, lleno de Jesucristo resucitado, que daba a los demás a conocer y a vivir en él, ¿no? Estaba ahí azotado con varas por los judíos y por los griegos tres veces, ¿no? Y otras desgracias, persecuciones, todo eso, él sabiendo que Dios cuida de él, ¿no? Le han apedreado una vez, estaba ya muerto, le han sacado su cuerpo afuera de la ciudad y vuelto a vivir, ¿no? Porque tenía todavía misión que cumplir, ¿no? Y Dios lo sabía. Basta mirar la vida de tantos santos que en la época tan cercana, siglo XX, vivían solo de comunión, como Marta Robema aquí en Francia, ¿no? Solo de comunión, tantos años sufriendo. Pero eso a otros, Cristo dice, y eso muchas veces no lo entendemos ni aceptamos. El regalo más grande que yo doy a mis amigos íntimos en la tierra es poder sufrir como yo. Poder sufrir, lo rechazamos. No, no, eso no.
ni lo buscamos ni lo pedimos, este regalo más grande para nuestra vida inmortal. Nos lo envidian los ángeles, poder sufrir por Dios, poder también adorarle en la Santísima Eucaristía, que conserva su presencia amorosa. Él resucitado, pero con sus llagas, ¿no? Y sufriendo tanto desprecio y tanto desamor, ¿no? Indiferencia de sus criaturas, sufriendo en su viva presencia eucarística. Nosotros lo queremos. Queremos más cosas, más cosas, más cosas. Más comodidades, más comodidades, más comodidades, ¿no? Y así de más, pero de más santidad nunca en nuestra oración, ¿no? Más santidad, justicia del reino de Dios, es decir, dominio de Dios sobre nosotros y su justicia, su santidad, ¿no? Eso hay que buscar, eso hay que desear por dentro, que yo, Señor, sea más santo, como tú me quieras ver perfecto del amor, en sacrificio por los demás, en penitencia por mis pecados, que yo sea de verdad santa, santo, ¿no? Y no vengo aquí a pedir salud, más dinero, que salga de mis desgracias. Dios sabe todo eso. Antes de que empieces a nombrarlo, toda la lista de necesidades. En otro momento dirá, sabe hasta el número de tus cabellos en tu cabeza. Todo está contado, todo está visto, todo está atravesado, ¿no? La maravilla, por ejemplo, de los científicos que analizaban el milagro eucarístico hace unos años en Polonia, donde en Sokółka, pues de una forma caída en la iglesia durante la comunión la han, digamos, apartado para que se disuelva el agua en la sacristía, en, digamos, una caja fuerte que tenía allí, pero después de abrirla, unos días después, resulta que no se ha disuelto en el agua esta forma eucarística consagrada, presencia de Jesús, sino, por milagro, por acción de Dios, ha crecido en medio de ella, pues, el tejido medio cardíaco del corazón, ¿no? Humano. Pues cuando lo descubren y cuando lo analizan a fondo los profesores de las universidades y toda la investigación, comisiones que se hacen, resulta que lo que más maravilla a los científicos, algo que no podemos hacer nosotros, que Dios sí puede hacer, ¿no? Digamos, el paso de la materia del pan, porque todavía es materia del pan, a pesar de que es sustancia de Dios, ¿no? Jesús está ahí presente, con el corazón humano, tan estrechamente unidos en la estructura nuclear, que los hombres no saben hacerlo. Entre los átomos, entre materia interior de cada célula, estar tan unidos. Todo Dios sabe, ¿no? Parte de célula en tu corazón, en tu cabeza. Cada pensamiento que tienes, ¿no? Nos lo puede mostrar hasta de una manera tan misteriosa que no explican científicos cómo se puede. Pues no se puede, Dios lo puede todo, ¿sí? Lo puede todo, ¿no? Por eso hay que fiarnos, hay que lanzarnos al mar de la santidad de Dios, reino de Dios, en nosotros, en los demás. Vivir para eso. Somos inmortales. Somos hijas, hijos de Dios, no del mundo, de Dios, no del dinero, de Dios. Entonces, dice Jesús, de todo aquello está andando, preocupándose la gente que no me conoce, los paganos, pero vosotros que me conocéis, a mi amor, mi preocupación por vosotros, ¿cómo que andáis cabeza abajo, preocupados por vuestras desgracias, penas, sufrimientos, todo eso que os pasa, ¿no? Por eso confianza, por eso también serenidad, por eso pues la paz interior. Dios se preocupa por mí, más que yo por mí mismo. Dios se preocupa por mí. Pasemos a todas nuestras preocupaciones, ¿no? Y fiémonos de Él, mucho más de lo que todavía hacemos. Últimamente he ido de viaje a mi país y regresaba a mi avión con mucho retraso y ya tenía, yo estaba agobiado, prisas de volver aquí a la parroquia, eran una de noche cuando salíamos del avión y iba por digamos, largos pasillos de nuestro terminal 1 en el aeropuerto de Barcelona y
empecé a rezar, Señor, que al menos mi maleta que ahora tengo que recoger estaba facturada, pues que no salga como última. Pues llego ahí a la cinta, cuando la cinta se mueve, ¡bum!, sale la primera, ¿no? Confianza en Dios, que lo sabe todo, ¿no? Cada cosa, también por los demás, ¿no? Porque ellos habían puesto las maletas en su orden, ¿no? Aparecido primero, hay que confiar, hay que fiarnos, ¿no? Hay que saber que Dios se preocupa por todo, también por nuestro cansancio, también por nuestra alegría. Y ahora, con esta confianza en Dios nuestro Padre, presentemos a Él nuestras oraciones en favor de todos los hombres. Para que los religiosos sean siempre plenamente fieles a su vocación, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los ricos descubran el valor de las riquezas auténticas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los hermanos nuestros que pasan hambre encuentren quien auxilie en sus necesidades, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que entre nosotros y nuestros vecinos exista el lazo de simpatía y de amistad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que Dios conceda a los ricos y poderosos entrañas de misericordia hacia los pobres, a fin de que, como San Paulino, compartan con ellos sus bienes, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que Dios conceda ser testigos de su amor ante aquellos con quienes nos relacionaremos hoy, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Sé propicio, Señor, con tu pueblo suplicante para que reciba con prontitud lo que te pide confiando en tu providencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Para la paz y gloria de su nombre, para nuestro bien. Oh Dios, que según la doble condición de los dones que presentamos, alimentas a los hombres y los renuevas sacramentalmente, concédenos por tu bondad que no nos falte su ayuda para el cuerpo y el espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso con los santos y todos los ángeles te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: «Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía». Delante de Cristo, aquí presente, usaremos la tercera aclamación. Proclamemos el misterio de la fe. Sálvanos, Salvador del mundo, que nos has liberado por tu cruz y tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuerda el Señor de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su conversión por la fe, por la caridad. Acuerda también nuestros hermanos que durmieron la esperanza de la resurrección de difunto Pedro Ferrer Sauqué, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. A Dios, que hasta tiene contados los cabellos nuestros, que sabe todo lo que necesitamos de comer, de vestirnos, todas nuestras necesidades son conocidas porque Él, como Padre, cuida de sus hijos. Por eso, confiados, nos atrevemos a decirle: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tú eres el Rey, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Démonos la paz en Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este es Jesucristo que nos invita a confiar en su amor, en su providencia. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que la lengua humana cante este misterio, la preciosa sangre y el precioso cuerpo, quien nació de virgen rey del universo, por salvar al mundo dio su sangre en precio. Adorad postrados este sacramento, cesa el viejo rito, se establece el nuevo. Dudan los sentidos y el entendimiento, que la fe lo supla con asentimiento. Himnos de alabanza, bendición y obsequio, por igual la gloria y el poder y el reino, al Eterno Padre con el Hijo Eterno y el Divino Espíritu que procede de ellos. Amén. Padre Santo, guarda en tu nombre a los que me has dado para que sean uno como nosotros, dice el Señor. Oremos. Señor, esta santa comunión contigo que hemos recibido, anticipo de la unión de los fieles en ti, realice también la unidad en tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, que os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hermanos, podéis ir en paz. Demos gracias. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcero, et Spes nostra salve, ad te clamamus, exules filii Eve, ad te supplicamus, gementes et plentes, in ac lacrimarum mare, eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium, hoste rende. O